Bienvenidos nuevamente a Panorama de la Profecía. En vivo desde la iglesia de Granite Bay. Le damos el saludo a todos los que están aquí en persona y también los que están en esta mañana. Este es parte de nuestro panorama de la profecía, de la serie. Hoy estamos viendo la lección número 13 que se llama La Tormenta del Fuego Final. Qué bueno que están aquí. Sabemos, también queremos recordarles que hay notas y estudios. Para aquellos que están aquí, si no los tienen, pueden verlos ahí al frente, en la entrada, en la mesa registración, pueden tomar el que ustedes quieran y esperemos que puedan regresar esta noche. Hoy en la noche continuamos y mañana en la noche, en el domingo, también continuamos a las 7. Uh, me acaban de decir atrás y a los que están viéndonos. Mañana en la noche el programa va a ser en vivo, como siempre, a las 7 de la noche. Pero para la audiencia local, si quieren venir más temprano el domingo, a las 6 y media, tenemos un concierto especial de Jaime Jorge que va a traer música de violín a las 6 y media mañana. Así que mañana pueden venir más temprano y pueden recibir esa bendición. Queremos decirle a nuestros amigos sobre el regalo gratis que se titula. El fuego del infierno, una, una verdad torcida. Así que tenemos eso en español. Pueden ir a amazingfactslatino.org o pueden también ir a panoramaofprophecy.com esa, esa página que ven ahí pueden entrar a mano derecha arriba donde dice español y ahí pueden entonces ver eh, los diferentes recursos los estudios los libros y los regalos donde pueden descargarlos gratis y ese está disponible para ustedes hoy también así que vayan y aprovechen de esos recursos algunos dicen cómo construir constru cómo, cómo podemos contribuir a las finanzas pues quiero que sepan que al final del servicio van a Ujieres en la parte de atrás de la iglesia y pueden dejar una ofrenda. Para los que están viendo en línea, si quieren contribuir, pueden ir a la página de Amazing Facts y no olviden los ministerios que nos están ayudando para pasar este ministerio, este programa. Así que está Esperanza TV3ABN Latino, así que pueden ir a su página y pueden hacer su donación ahí. Otra vez estamos aquí, gracias por, la, por estar con nosotros en este sábado en la mañana, así que para empezar vamos a ir cantando nuestro himno tema, Dios ayúdame a hacer tu voluntad. Make me to hear that still small voice tenderly calling me if wind and waves start mountain, speak the words, peace be still. Give me the mind of Jesus. Show me the truth that frees us. I wanna do what please. So help me to know your will Lord please help me to know your will Let us pray Dear Father in heaven we thank Padre you for this beautiful sábado este que nos ha regalado gracias por las bendiciones y la oportunidad de venir juntos a adorar este tema, adorarte con este tema tan importante en el libro de Apocalipsis. Ayúdanos y dirígenos y guíanos, Padre. Estés con el Pastor Doc mientras abre la palabra y con todo lo que están viéndonos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Por favor, siéntese. Otra parte de nuestro programa que nos encanta es tomar preguntas y respuestas. Los que están aquí localmente pueden dejar su pregunta en un papel pueden dar a uno de nuestros voluntarios o se lo pueden dar en la mesa de registración. Y trataremos de contestar eh, tantas preguntas como posible. Los que están viéndonos en línea pueden ir a la página paranormalprophecy.com para dejar tu pregunta o lo pueden dejar en Amazing Facts Latino YouTube o Amazing Facts Latino Facebook y ahí las preguntas se las pasamos al Pastor Doug y ellos entonces tratan de contestar lo más posible. Ah, con eso vamos a invitar al Pastor Doug y a Karen para la sección de preguntas y respuestas. Pastor Ross, gracias. Gracias a todos. Bienvenidos. Qué bueno verlos aquí. Párate un poquito para allá, mi amor. Gracias. Un poquito más. Esta es la historia de mi vida. Este es el medio. ¿Ves los puntitos negros ahí? Ese es el medio. Buenos días a todos, queremos darle la bienvenida a muchos visitantes que están aquí, así como también muchos que están viendo en diferentes horas, en alguna en Europa es más tarde, más temprano en Hawái, pero estamos viendo mensajes eh, de personas viéndonos en todas partes del mundo, en YouTube, Facebook, eh, la televisión, qué gloria es tener este estudio bíblico mundial, global. Gracias por estar con nosotros. Nuestra primera pregunta viene de anoche. Estabas hablando sobre el bautismo y la gente está preguntando, ¿cuál es la profesión de fe? Quizás hay personas, habíamos hablado ayer sobre bautismo, ¿verdad? Y cómo se une, uno se une a la iglesia cuando se bautiza. Y se unieron por eh, inmersión, ya habían sido bautizados y se unen a otra iglesia. Y piensan si te tienen que bautizar de nuevo. Y no necesariamente. Las iglesias que participan o que practican el bautismo por inmersión aceptan un creyente que haya bautizado correctamente y haya venido y quiere cambiar de iglesia. Lo aceptamos y lo aceptamos por profesión de fe. Y se vota para eso. Pregunta, ¿es necesario ser rebautizado si uno nunca se ha apartado del Señor? y de reconocimiento pero lleve, va llevaba varias veces aparte de la participación activa de la iglesia pueden tienen que bautizarse bueno si dejaste de venir a la iglesia y estás viviendo para el mundo por varios años es como dejar la iglesia quizás tiene tu nombre en el libro Quizás en tu mente y en tu corazón tienes la, todavía tienes las enseñanzas, pero tus vecinos están viendo que no vives para Dios, que no eres buen testigo, y quizás regresas y dices, quiero reconsagrar mi vida. Yo diría, habla con tu pastor. Si la persona se desanima y se va de la iglesia por un tiempo, y el Señor ha proveído donde tenemos el servicio de comunión y el lavado de pie donde podemos renovar nuestro pacto, como un mini bautismo. Así que sería bueno hablar con tu pastor y cada caso es eh, diferente. ¿Cuál es el, el lugar del Espíritu Santo después de la Segunda Venida? ¿Hay algún versículo que fortalece que el Espíritu Santo está en el nuevo cielo, en la tierra nueva? Hablamos sobre el Espíritu Santo en, la en el proceso de la conversión, en el bautismo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lleva ahí desde siempre. Ves en Génesis, dicen, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y luego vas a Apocalipsis, donde estamos en el cielo, y dice, el Espíritu y el Esposo dice, ven, en Apocalipsis 22. Así que mientras vemos por los cosmos. La manera principal como vamos a estar conectados con Dios, el Padre y el Hijo, es por medio del Espíritu Santo. Así que la obra del Espíritu Santo será tan importante entonces como lo es ahora. Es el Espíritu quien nos llena de gozo, de, de, de victoria, quien nos da toda esa bendición. Así que esa función es del Espíritu Santo Segra. Solo no tiene que traer convicción, ¿verdad? Sí, no hay convicción de pecado claro. Y la función de Jesús cambia un poquito porque no, Él no tiene que estar sufriendo por nuestros pecados, ¿verdad? Esa redención está, pero la, la deidad es eterna. ¿Qué haces con una vieja... Biblia que se ha despedazado. ¿Cómo me deshago de ella? Escuché una vez a alguien decirme, una Biblia que se está cayendo en pedazos, normalmente le pertenece a alguien que no se está cayendo en pedazos. Pero hay veces que encuentras una Biblia que está dañada, las páginas se salen y ya no se puede reparar porque es un libro sagrado. No quieres echarlo en el zafacón como cualquier cosa. En la basura no lo quieres echar. No hay ningún versículo de la Biblia, pero yo creo que la dice que se quema, para que así no parece ser irreverente tirarlo con otra basura. Así que alguna gente lo quema. También dicen que, y claro, esto son tradiciones de la iglesia, no hay versículo para esto, pero cuando tienes el servicio de comunión, si hay pan sin levadura... El, el jugo azúcar, lo tiran en el en en la tierra y el pan lo queman, así que esa es la manera correcta. ¿Qué es una buena edad para una persona bautizarse? Muy buena pregunta. Qué bueno que sabino. Hablamos sobre el bautismo y la Biblia dice muy claramente que el bautizar bebés no es bíblico. La cosa apropiada, si eres un padre de alguien, de un, de un niño y quieres traerlo, lo debes dedicar a la iglesia. Si eres cristiano, quieres dedicarlo, enseñarle. Como, enseñarle el camino, enseñarle a sus pecados, a confesar sus pecados, ¿verdad? Un infante no puede hacer esto. Así que en qué edad es para la edad mínima para ser bautizado. Yo creo que varía de niño en niño. Si miras un número redondo, Jesús fue al santuario cuando tenía 12 años. Así que a los 12 años ya está entrando. Eh, en madurez, ¿verdad? Hoy los bar judíos es a los 13 años o, o bar para las niñas. Creo que era 12 y en los últimos 2,000 años los movieron a 13. Quizás debe bautizar a un niño menor que eso. Una vez le preguntaron a un pastor, ¿cuántos años tiene que tener un niño para ser bautizado? ¿Cuál es la edad? Y él le dijo, cuando tienen suficiente edad para estar perdido, tienen suficiente edad para ser salvados. Cuando saben la diferencia entre el mal y el bien, cuando conocen la diferencia, cuando entienden el sacrificio de Cristo. Y lo que yo le pregunto a un candidato joven, ¿tienen su relación personal con Dios? Si no tienen su, pro, su relación personal con Dios leyendo la Biblia en oración, entonces no están listos. Quizás hagan la decisión cuando cuando para dar su corazón y Dios, ¿verdad? Si si se mueren antes de bautizarse de a los 12 años, pues claro, son salvos. ¿Me entienden? No es como si Dios va a decir, "Bueno, sé que me aceptaste, pero no, no te bautizaste a los 5 años, así que no te voy a salvar." Oh, Dios mira el corazón. Pero antes de hacer ese esa, esa entrega pública del bautismo, tienen que poder cumplir con el criterio de la Biblia, de la Biblia. Pedir el perdón, entender el Evangelio, eh, conversión en su vida y creer y una vida de fe. Gracias. ¿Jesús tiene un apellido? Yo pensaba que Cristo era su apellido. Creciendo yo pensaba eso muy frecuentemente, Jesucristo, y pensaba que ese era su apellido. Y lo escuchaba mucho cuando era niño, pero no en el contexto correcto. Eh, el, en la Biblia cuando hablan del apellido de alguien, muchas veces lo que aparece es la profesión, ¿verdad? Como alguien que era panadero, así que era Juan el Panadero. Quizás eh, Smith, pues eran quizás eh, Labrador, ¿verdad? Mi apellido es Bachelor, que es soltero, no sé de dónde recibí ese apellido. Pero Jesús se le dijo, a Jesús el hijo de José, o Jesús el carpintero, el hijo del carpintero. Yo conozco gente que tiene apellido carpintero. Así que se identificaban con tu familia, con el pueblo que eras, Jesús de Nazaret, o con la ocupación de la familia. Así que esas son las dos maneras que se le ponía el apellido antes. Si no, era simplemente Yeshua. Yeshua, que usamos el nombre griego, que es Jesús. ¿Quiénes son los dos testigos de Apocalipsis 11? Déjame darle una respuesta rápida, porque no puedo tomar todo el capítulo, pero nos habla de estos dos testigos. Algunos piensan, ¿es Moisés y Elías, que tienen todo este poder y se mueren y tres días y medio se levantan y van al cielo? Moisés y Elías, que encuentras en la última profecía del Viejo Testamento, con la, la ley de Moisés, te envió a el profeta Elías. Malaquías 4, 4. Moisés y Elías representan la palabra de Dios. Se parecen a Jesús en Marcos 9, en el monte de la transfiguración, para uh, confirmar que Jesús era el Mesías. Que la ley Moisés y los profetas Elías estaban dándole su aprobación a la obra mesiánica de Jesús. Esa es la ley de los profetas. Así que siempre se da en dos contextos. La espada tiene dos filos, diez mandamientos, dos tablas. La Biblia nos dice en la boca de dos o tres testigos que cada palabra esté establecida. La palabra es dual en su naturaleza. Así que los dos testigos son la palabra de Dios. ¿Saben cuál es la característica? Son estos que tienen el poder para que no llueva más para cerrar los cielos y que no llueve. Eso pasó en el tiempo de Elías, eso pasó en el tiempo de Moisés, dijo que profetizó que venía la, fa, eh, la hambruna, fuego, y eh, cayó durante el tiempo de moisés el tiempo de elías así que es una representación de la palabra de dios y un ataque a la palabra de dios cuando el ateísmo estaba se había levantado vas a hablar de eso más adelante no tenemos un estudio completo sobre ese capítulo pero quizás voy a dar más información más adelante pregunta es posible que la tecnología o los, los medios sobrenaturales para compartir el evangelio para ponernos y llevarnos en el mundo en donde quedamos cortos. El Señor siempre está utilizando medios sobrenaturales cuando piensa en el Espíritu y los ángeles que están cooperando con Dios y con nosotros, ¿verdad? En cuanto a la tecnología, sí. Mira lo que estamos haciendo ahora, pero esta no es la primera vez. ¿Te das cuenta que con la proclamación del Evangelio, cuando el, los caminos de Roma fueron hechos, el, el Evangelio de Jesús vino en ese momento donde habían carreteras que se desparcían en todo el mundo, en el área mediterránea, y eso ayudó la propagación del Evangelio, ¿verdad? Eso es tecnología. La prensa escrita, ¿verdad? De allá en el siglo XVI, la reforma pudo expandirse fue cuando la gente tenía la palabra en su propio idioma y en sus propias manos. Y con la comunicación rápida, los teléfonos, radio, televisión, internet, estos son herramientas que pueden ser utilizados para el bien o el mal, pero también pueden ser utilizados para compartir el evangelio. Así que creemos que estamos haciendo eso ahora. Estamos dando material, estamos pasando en vivo, en televisión, en internet, van a ser en la radio, en satélite, en la Tierra, en todas partes. Es increíble ver cómo el Evangelio está siendo llevado a todas partes del mundo en esta tecnología. Los ángeles están dando un fuerte clamor en estos días. ¿Cómo guardamos el sábado? Ayúdame a entender Isaías 58:13. Dice, no haciendo tu propia voluntad en el sábado. Dice, si apartas tu pie de hacer tu propia tu voluntad en mi santo día y le llamas, cuando dice de quitar tu pie... De hacer tu voluntad o tu placer, ¿significa que siempre debo hacer lo que no es placentero? No, dice que le llamas una delicia. La frase tu placer es tu propia búsqueda, tu prioridad. El sábado es un día para dedicarlo a Dios y sus prioridades. Y debes gozarte en eso, y debes deleitarte en eso. Es fascinante en el sábado ver cuando la gente se una y compartir. Eh, es algo gozoso ver cómo la gente se reconecta. También compartir la comida, es bueno compartir, es bueno descansar. Tómate esa siesta quizás si necesitas para recargar. Así que el sábado es una bendición, no es una carga. Pero significa dejar de buscar tus propias prioridades seculares y buscar aquello que es santo. No debemos estar yendo de compra, difícil enfocarnos, ver, no ver televisión secular. Puedes ver Amazing Facts y Secrets Unsealed y 3ABN. Puedes ver estos medios para ver cosas buenas. Pero debemos evitar asuntos seculares. Vemos buenos libros, eh, cualquier eh, cosa secular queremos ponerlo a un lado, porque queremos nuestra mente enfocada en las cosas santas. Es la calidad con Dios, calidad de tiempo con Dios, estudiar la Biblia, la, ir a la naturaleza, compartir, compartir el Evangelio con otros y cómo Dios está hablando en tu vida. Hay mucha gente que no pueden venir a la iglesia por su salud, por su edad. Vayan y visítenlos a ellos y darles ánimo a ellos. ¿Nuestra última pregunta o más tiempo? Podemos hacer una más. Depende de cuál pregunta me des. Voy a escoger esta pregunta. ¿No somos llenos del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús? Sino, ¿cómo hacemos para recibir al Espíritu Santo? ¿Y cómo sé cuando estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando estás lleno del Espíritu Santo vas a saber. Es como alguien dice, "¿Cómo sé si estoy enamorado?" Si preguntas esa, si preguntas, entonces no estás enamorado. Entonces, recibes al Espíritu Santo en diferentes grados. Tienes el Espíritu Santo que viene a ti, que trae convicción. Quizás no es un sentimiento blandito en el corazón. El Espíritu Santo dirige, guía, conduce, fortalece en todos nuestros caminos. Pero hay un, una, hay estar lleno del Espíritu Santo. Eh, Qué ocurre cuando una persona se consagra su vida plenamente. La Biblia dice en Hechos que arrepiéntete y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Y esa promesa es para ti, para tus hijos y a quien Dios llamó. Así que no, quizás en ese momento no recibes el bautismo como en Pentecostés, pero Dios te dará el Espíritu Santo como hizo a su hijo para que vivas una vida nueva y con un nuevo ministerio. Jesús comenzó su ministerio lleno del Espíritu Santo. Así que no significa que no va a haber tentación. Jesús fue tentado después de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el pueblo de Dios fue bautizado en el, en el Mar Rojo, fueron atacados. Así que cuando el pastor le dice a los cristianos, bautízate y todo va a ser fácil, eso no es así. Vas a tener luchas y resistencia, pero tendrás el poder de Dios ayudándote y también tendrás los frutos del Espíritu. Es saber si tengo a Cristo viviendo. Y la fruta puede ser así de pequeño y puede crecer yo creo que esa es nuestra última pregunta y ahora tenemos una bendición de parte de pastor John de kelly y van a estar hablando dios dirige su pueblo a su casa en So rich and so sweet, God leads His dear children along where the waters cool flow. He bathes the weary one's feet as God. His children along, some through. But God gives a song in the night season and all the day long with sorrows before us and Satan. children of So... John y Kelly. Qué canción hermosa. Dios nos dirige. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos al panorama de la profecía. Qué bueno que estén aquí. Están aquí unidos en la casa de Dios en este día, en el día del Señor, para estudiar la palabra del Señor. Hoy la presentación. Estamos hablando sobre el castigo de. Los perversos, pero es las buenas nuevas del infierno que estaremos compartiendo. Se titula la, la tormenta de fuego final. Pero antes de entrar a la lección, vamos a hablar sobre una historia de la Biblia que nos ayudan a entender las verdades bíblicas. Y esto lo encuentras en el libro de Génesis. Ahora el libro se, la historia se llama, perdón, el sermón se llama el, la tormenta de fuego final. Recuerdan a Lot. Y su, y su tío Abraham llegaron a la tierra prometida. Se los bendijo que la, 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 todo creció abundantemente: sus ovejas y todos sus rebaños. Así que decidieron, vamos a separarnos: ve tú a la derecha, yo a la izquierda, decide dónde quieres ir. Y levantó sus ojos hacia Sodoma, Lot, y dirigió su atención hacia el valle. Porque había mucha tierra fértil en ese lugar, aunque la Biblia es clara que los hombres de Sodoma, esto es Génesis 13:13, 13, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. No sé si te das cuenta que Dios había perdonado a Sodoma y lo habían sido rescatados por Abraham, ¿verdad? Cuando habían sido rescatados por el ejército de los asirios del norte. Dios le dio otra oportunidad, pero no se arrepintieron y se entraron más y más al pecado y la maldad. Eventualmente Dios envió dos ángeles a Lot y le dijo, "Saca a tu familia de aquí, porque Dios va a destruirlo por su maldad." Dios trató lo trató de persuadir a sus hijas para salir, y pero se burlaron de él, ¿verdad? Finalmente el ángel dijo, "El tiempo se acabó", y los ángeles tomaron a Lot, sus dos hijas y a sus por las manos, su esposa, y físicamente los jalaron de ahí. Y dijo: Escapen por su vida, no miren hacia atrás. Muy explícito el mandato, ni se acerquen a ningún valle, sino váyanse a los montes. Como Jesús hablando en los días finales, cuando veas la abominación de desolación hablada en Daniel el profeta. Parada en el lugar santísimo, que aquel que vea, eh, huyan los que estén en Judea, huyan a los montes. Y habrá un tiempo donde el pueblo de Dios tendrá que huir y salir de las ciudades, porque las cosas se van a poner muy malas en, las, en el mundo, en las ciudades grandes. Muchas ciudades son muy similares a las ciudades de Sodom y Gomorra. El ángel dijo: escapa por tu vida, no mires atrás. Escapa al monte, no sea que perezcas. Así que mientras iban hacia, el hacia las montañas, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos. Esto fue lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Y más adelante leemos donde Abraham dijo que Abraham dice que Dios, perdón, que Dios miró. Sí, Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra. Eran otras ciudades cercas, pero las principales ciudades. Abraham miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda tierra aquella que miró llanura, miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así que Abraham estaba orando para que Lot saliera y su familia, pero mientras ellos habían salido de Sodoma, algún, el corazón de la esposa de Lot todavía estaba en, en Sodoma. Y ella no pudo resistir la tentación, y dice que la mujer de Lot miró atrás, espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Esa área se conoce por sus depósitos de sal en el mar muerto. Y ella murió por ese juicio. No sabemos por qué miró hacia atrás, sino que estaba mirando a su vida, con los centros comerciales o los hijos que se habían quedado. Pero es interesante que uno de los versículos más cortos de la Biblia es Jesús hablando de los últimos días, cuando llegarán los últimos días, cuando hay que huir. Jesús dijo, acuérdate de la esposa de Lot. Cuando Dios nos llama a seguirlo, a apartarnos del mundo, Él dice, no regreses a tu casa. Si estás en el campo, no regreses. ¿Verdad? Va a haber un tiempo donde tenemos que salir y correr en los últimos días. Cuando vemos la abominación de desolación, eso es lo que dice en Mateo y Lucas, cuando veas a Jerusalén cubierta por ejércitos, que aquellos que estén en Judea huyan a los montes. Así que lo que pasó a y Gomorra se convirtió en un símbolo de cómo Dios va a tratar con la maldad en los últimos días. Dice, los cielos y la tierra se disolverán con fuego. Ahora, quiero mostrarle algo que creo que encontrarán increíble. Quisiera poder compartirlo, pero mi esposa lo tiene aquí, ya me lo va a traer. Vamos a tratar de hacer esto en la cámara. Tengo algunos amigos que han hecho excavaciones en el área cerca del Mar Muerto. Y estos son, solamente se encuentran en un lugar en el mundo. Estos son bolas de azufre. Tú puedes ver que está un poco quemado porque hice una demostración una vez en una iglesia que era una piedra de, de, de azufre y le puse un, un fuego y lo, lo soplé, ¿verdad? Pero el cuarto completo de la iglesia se llenó de a, a, a huevo podrido y no pude ni terminar la predicación. Pero es tan malo que hasta traje una servilleta para limpiar mis manos por, la, por el olor. Esto se encuentra en todas partes. Hay un área restringida. Allá por la parte sur del mar muerto. No hay ninguna otra parte. Y están ahí enterrados en la ceniza. Y cayeron del cielo cuando entraron a la tierra y fueron extinguidos. Y lo pueden encontrar. En todas partes, en esa área, donde mismo Dios dijo que iba a pasar, así que toma, llévate esto para no tener eso aquí todo el tiempo. Así que lo que pasó a su domingo Morra es un símbolo con lo que Dios va a hacer con los perversos en los últimos días. Quizás estás un poco preocupado, de decir, Doug, vas a hablar del infierno. Creo que vas a estar animado cuando sepas lo que la Biblia enseña en cuanto a la justicia y el amor de Dios. Pero como es nuestra costumbre, vamos a ver qué piensa la gente en la calle, tienen que decir sobre este tema. Así que vamos a ir y ver eh, lo que piensan las personas en la calle y cuáles son las ideas que ellos tienen sobre él. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? ¿O cuáles son sus pensamientos? Yo creo que el infierno es lo que tú quieres que sea. Creo que todos tienen su propio infierno, que es único para ellos. Y que puede ser infierno para ti, puede ser el cielo para otro. La Biblia habla sobre un lago, el lago de fuego. No mucho se dice sobre el, el infierno, pero hay suficiente para saber que no queremos ir, ¿verdad? hay mucho fuego nadie quiere ser quemado por toda la eternidad y no morir así que es un lugar de tormento para la eternidad para el, para el alma para mí lo como yo lo describo es separación de cristo separación del salvador el infierno es la es, es estar completamente despegado de tu, de tu humanidad alejado en una oscuridad no creo que la gente se quema en el infierno. No estoy seguro si existe. La gente trata no pensarlo como piensan en el cielo, pero yo creo que el infierno debe ser una experiencia diferente para cada uno, dependiendo de cómo viviste tu vida. Y de acuerdo a... Pues, yo creo que dependiendo de tus decisiones. No sé... ¿Cómo la gente va a quemar en el infierno para siempre? No sé cuánto tiempo va a durar eso. Yo no sé las, especificas, las especificaciones de eso. ¿La Biblia dice eternamente? ¿La Biblia dice eternamente? Hay un espectro interesante de ideas que la gente tiene. Creo que compartí con ustedes el, cuando hablamos sobre el cielo. El doble de personas que piensan en el cielo de los que, que creen en el infierno. Y eso es entendible, porque hay dos extremos enormes, y aún en la iglesia, sobre el infierno. Uno, una enseñanza es que si eres malo y te mueres, vas inmediatamente a un lugar de tormento eterno, donde serás echado en un lago de fuego y serás todos tus nervios y todo tu cuerpo Pasando por una agonía y un dolor que no se puede soportar, y en este lava de fuego, con la angustia de que podías haber salvo. Y esa experiencia terrible no será por un momento o dos, un minuto o dos, sino por toda la eternidad, para siempre. Ahora, el pensamiento de eso. Te hace explotar tu cabeza. Piensen en eso. ¿Quién quiere quemarse en un minuto? Imagínate ser quemado por un billón de años. Y después de un billón de años, vienes a la sub, a la, a la, a subes de lava y le dice, Señor, ¿cuánto tiempo más? Y dice, No, todavía. Te falta una eternidad. La otra perspectiva es que el, el infierno es en las malas memorias de lo que pasó aquí en la tierra que te van a molestar. O que algunos de los perdidos estarán evaporizados. El final y se acabó. Entre estos dos extremos vas a encontrar la verdad bíblica. Hay una verdad bíblica sobre el infierno que, que no son esos dos extremos que comparto. Parece en Apocalipsis 20, Apocalipsis 22 también, y en todas las enseñanzas de Jesús. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la primera pregunta. ¿Qué dos ciudades se dan como ejemplo de la destrucción de los impíos? Nuestra historia que comenzamos, esas dos ciudades, vemos en Segunda de Pedro capítulo 2, 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y reduciéndolas a ceniza, y poniéndolos de ejemplo destrucción a los que habían de vivir impíamente. Así que si queremos vivir un ejemplo de lo que va a pasar con los perdidos, miren lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos, fueron echados en ceniza. Pregunta, ¿se están quemando hoy todavía? Pues la Biblia dice que fue con fuego eterno. El resultado del fuego era eterno, pero no se están quemando todavía. Fueron quemados, destruidos, convertidos en cenizas, nunca reconstruyeron. Pregunta 2. ¿Cuántos serán destruidos los malvados en el fuego del infierno? Vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Pedro 2.9. Sabe el Señor librar y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si tú llamas a un restaurante y dices quiero reservar una mesa, eres decir que te lo están reservando hasta que tú llegues. Y esto es lo que está ocurriendo aquí con los perversos. Están en reserva, no están ahí ahora. El, no, ese juicio no ha llegado. ¿Cuándo será eso? Juan 12, 48. El que me la palabra que yo hablo será la que lo juzgará en el día postrero. Si tienes tu Biblia, ve a Juan capítulo 6. Es increíble cómo la gente no ve esto. Juan capítulo 6. Vamos a empezar en 6:39. Esta es la voluntad de mi Padre que me envió: que todo lo que me ha dado yo no pierda nada, sino que todo será levantado en el último día. Versículo 40. Lo levantaré en el último día. 44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me envió, no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 54. Quien bebe mi carne, come mi carne y bebe mi sangre, vida eterna tiene y lo resucitaré, lo resucitaré en el día postrero. Es tan claro esto que la gente no recibe la recompensa hasta el final, el día del Señor, el día del juicio, el último día. Es en el futuro cuando está esta recompensa para darle a los justos y a los perversos. Puedes leer en Mateo, capítulo 10, donde a Jesús habla de, perdón, Mateo 13, 40. De manera que, como se arranca la cizaña en el fin de este siglo y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Así que esos son los perdidos. En el fin del siglo enviaré a sus ángeles a destruir a los perversos y echarlos en el fuego, los que hacen iniquidad. Los perversos, los malvados reciben fuego, sí, pero ¿cuándo? Ahora, no. No hay nadie quemándose ahora. Dice que en el futuro. Tomando eso en cuenta, pregunta número tres: si los salvados que han muerto no están todavía en el infierno, ¿dónde están? Deja que la Biblia lo describa. Juan 5, 28 y 29, Jesús dice, porque vendrá ahora cuando, en el futuro, la hora vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, más los que recibieron lo malo a resurrección de condenación. Así que hay dos resurrecciones, condenación de salvación y condenación de condenación. ¿Verdad? Así que los, que, los malvados van a resucitar al final para su resurrección, pero eso es después. Primero resucitan los que murieron en Cristo. La Biblia es muy clara que hay dos de resurrecciones distintas. Quieres, vas a querer venir al estudio de esta noche donde hablamos del milenio cuando hablaremos sobre la segunda resurrección que es la resurrección de los de los perdidos después del milenio. Así que a las siete de esta noche. Cristo es muy claro. Esto es en el futuro. Miren Job 21: 20, 30 y 32. Que el malo es pres preservado en el día de destrucción, porque es llevado será a los sepulcros, y sobre su tumba estará velando. Así que, ¿a dónde van las personas? Reservados en la tumba hasta que, que, hasta que se ha levantado en la, esa resurrección. Pregunta número cuatro ¿cuál es la recompensa o el castigo del pecado? De acuerdo a la Biblia, dice la paga del pecado es la muerte. Mas la dádida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tengo que decirles, esto para mí es uno de, los, de mis sermones favoritos. Porque como cuando niño no tuve ninguna, ningún tipo de instrucción religiosa, aunque fui a algunas escuelas cristianas. Y en la escuela te enseñan, si te portas bien, vas al cielo. Pero si te portas mal vas al infierno. Y yo decía, háblame sobre ese lugar. Bueno, serás echado en fuego y vas a ser quemado por toda la eternidad. Y cuando escuché eso, no me acuerdo cuántos edad, cuántos años tenía, era joven. Yo no podía comprenderlo. ¿Me están diciendo que Dios ama a algunos y otros? Que si me por tomar voy al infierno. Déjame ver si entiendo esto bien. Todos pecamos. Sí, todos pecamos, menos Jesús. Así que morimos con una predisposición al pecado. No escogimos ser pecadores. Dios nos creó y si no lo resuelvo, no lo hago bien, Él va a desobedecerme para siempre y por siempre la eternidad, por el pecado de una vida corta. Es que no me hizo sentido cuando era chiquito. Así que me vas a decir que yo tengo dos ocho o diez años, y si yo muero voy a ir al infierno y me voy a quemar como Adolfo Hitler. Eso no suena justo. Yo pensaba que Dios era un sádico. Me aparté de Dios. Cuando conocí la verdad de Dios, me liberó a amar a Dios. Me di cuenta que Dios era un Dios justo y Dios era bueno. Y por eso me importa este tema tanto, porque hay muchos allá afuera que Amazing Facts recibió una carta de una joven. Dice, llevo en miedo constante a la muerte, que no soy lo suficiente bueno y que voy a morir perdida y que voy a ser torturada por toda la eternidad. Y cuando escuché esa presentación, la carga se me quitó, la depresión se me fue, puedo amar al Señor y ahora me gozo en el Señor. Cuando la gente comprende este tema, no creo que la gente comprende cuán horrible terrible es esa primera versión de, de la tortura eterna en el fuego. Hay fuego, no me hay fuego, pero se los malvados son destruidos. Malaca es dice que ese día vendrá como horno, y todos los malvados y perversos todos serán estopa a nuestros pies. No habrá raíz ni, ni, ni rama. Los perdidos son destruidos. No dijo Dios a Adán y Eva que no podían del árbol de la vida a menos que vivan para siempre. El ser humano no tiene inmortalidad natural. Tienes la decisión o vida por Jesús o muerte. El que cree en él tenga vida eterna. Ahora si la penalidad del pecado, ¿cuál es la penalidad? La paga muerte. Muy bien. Pero si la penalidad es la vida eterna, en, el, en, en una tortura, en el fuego, entonces, ¿podía Jesús pagar por nuestra penalidad? No, porque Él murió en la cruz, sufrió, murió y resucitó. ¿Me están viendo? La penalidad es la muerte. ¿Cuáles son las únicas dos opciones para todos los hombres? La Biblia nos dice, porque todo aquel que cree en Él, no, para que no perezca y tenga vida eterna. Noten ahí, pierda. Ese es Moisés levantado la serpiente, porque cuando Jesús dijo eso, estaba hablando a Nicodemo, y dijo así como Moisés levantó la serpiente, que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios de tal manera amó al mundo que dio su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, que tenga vida eterna. Noten perecer. Algunos de ustedes tienen algo en su nevera porque se pueden perecer. O algunos tienen... Cosas en su nevera que hace tiempo pereció, pero aún continúan ahí. Pero tú tratas de evitar que perezca. Si no, se descompone se, y se, se corrompe y vuelve a los elementos de la tierra. Eso es lo que significa perecer. Vida eterna. Dios no dijo, tienes dos decisiones. Cree en mí, vida eterna en el cielo. No crees en mí, vida eterna en el infierno. No eres inmortal. La Biblia dice que la inmortalidad es un regalo que Dios le da a los creyentes por fe. Dios y solamente Dios tiene inmortalidad. Estoy citando la escritura aquí. Si la, pana por el si la paga por el pecado es el fuego eterno, entonces Jesús no pagó el precio completo. Para mí eso está claro y obvio. La penalidad por el pecado es la muerte. Jesús la pagó. Pregúntase, ¿qué pasará con los malvados en el fuego del infierno? Pues de aquí a un poco y no existirá el malo, mas los impíos perecerán. Se disiparán como el humo. Mira la terminología que Dios utiliza para descubrir el castigo de los, de los perdidos y de los perversos. Perecen, disiparán, ceniza, consumido, devorado, se desaparecen. Qué claro es. Y sin embargo, hay algunos versículos difíciles que vamos a ver ahora, pero la gente ignora la... La gran cantidad de evidencia donde dice que los perdidos no tienen vida eterna, sino que perecen. Y utilizan algunos versículos pequeños para distorsionarlo, porque la iglesia encontró hace siglos que pueden utilizar el terror del fuego para manipular a la gente. La gente en el poder sabe que el miedo es un motivador fuerte. Alguna gente da dinero para que la iglesia pueda orar para sacar a sus familiares del purgatorio. Tú puedes ver cómo eso es fácil para explotar para puntos, asuntos económicos. Me acuerdo cuando John Lennon lo dispararon, que Yoko Ono, la esposa de él, fue a la iglesia católica y le dijo, ¿qué puedo regalar para que él pueda ser sacado del purgatorio? Porque había hecho declaraciones ateas muy claras y le dijeron, su pecado es demasiado no lo vamos a no vamos a hacerlo ¿alguien recuerda eso? sí una vez dijo somos, él dijo yo soy más grande que Jesucristo y no se le perdonó la gente pregunta ¿puedes pagar para sacar a alguien una ve, hacer un, velator, un, vel, un velorio o algo así para sacarlo y del purgatorio así que eso lo utilizaban para dinero y miedo Salmo He aquí que viene el, el día, eh, porque aquí que, Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno y no les dejará ni raíz ni rama, ¿verdad? Serán destruidos. He aquí que viene el día ardiente como un horno y oirás a los malos, los cuales serán ceniza bajo los planta de vuestros pies. Esta semana estaba con mi esposa allá en nuestra casa en la montaña. Tenemos una nevera que teníamos y decimos, bueno, llovió, vamos a empezar un fuego con la caja de la nevera. Inma, increíble cómo se destruyó la caja inmediatamente. Trata de buscarlo ahora. Se quemó esa caja y se fue con el viento. ¿Dónde se ubicará el fuego del infierno? ¿En Granite Bay, aquí? ¿Y en Washington, D.C.? Quizás más caliente allá. Y en San Francisco, el fuego será sobre la tierra, no es dentro de la tierra. Me acuerdo, espero que no lo compran, pero a veces cuando salen están estas revistas de, de farándula, y algunos de esos son exagerados. Y una vez estaba, vi la revista, porque vi la cobertura, decía que los... Eh, excavadores de, de petróleo excavaron muy profundo y llegaron al infierno y se, se escaparon los, di, los demonios. La gente piensa que el diablo está a cargo de este, de este agujero oscuro allá adentro, ¿verdad? Y el fuego saldría como el lava, y con la mitología griega, dijeron el Satanás es como el dios volcán. ¿Y eso es lo que dice la Biblia? No, hay tantos mitos que han salido de la mitología. Apocalipsis 29, ¿dónde será el infierno? Subi subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de fuego descendió fuego del cielo y los consumió. El fuego cae y consume toda la superficie. Será fuego hasta que, un, hasta que haga un lago. También leemos en 2 de Pedro 319 y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. La superficie de la tierra será purificada con fuego. Así que el fuego está en la superficie de la tierra en los últimos días. No está allá en el cosmos en algún lado. No es allá abajo en el centro de la tierra, eso es en la superficie de la tierra. ¿Estará el diablo a cargo del infierno? Bueno, acabo de mencionarlo, pero no hay ninguna parte en la Biblia donde dice que el diablo está encargado, ¿verdad? Y está disfrutando y deleitándose allá abajo en el infierno. ¿Será que se puede confiar en el diablo para que sea el jefe del infierno? La Biblia dice que hay varias recompensas y el que conoce a su amo bien, dijo Cristo, recibirá poco castigo, mas el que no lo conocía, no seguía la voluntad de su amo, será pegado con eh, poco. Así que grande, dijo Jesús, es la recompensa en el cielo, pero más severo será el castigo para algunos, le dijo a Pilato será más severo para el que te entregó a mí que para ti. Así que hay diferentes niveles de castigo, diferentes niveles de recompensa. Si todos lo tiran en el mismo infierno, eh, entonces todos reciben la misma recompensa, pero no será así. Qué bueno que el diablo no está a cargo. De hecho, el diablo le tiene miedo. Lees en Apocalipsis capítulo 20, 10, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y sufre. Ahora, escuchando esto, espero que las luces se estén encendiendo en la cabecita diciendo, nunca había pensado esto. Recuerdo una vez estábamos conduciendo en, por el estado de Texas y era el día antes de la Navidad. Antes de... Eh, era un Mazda, estaba conduciendo un Mazda, un Mazda pequeñito. ¿Verdad? Con, y tenía un, un otro carro en el lado de la carretera. Y yo era mecánico. Así que yo me paré. Era frío. Y me paré a ayudar al señor. Y él y su esposa y sus dos hijas. Y me dijo, no empieza, las luces murieron. Y yo miré y dije, tu batería está muerta, así que creo que tu alternador no está trabajando. Así que yo le dije, te voy a, te voy a remorcar. Que era gracioso porque yo tenía mi carrito llevando este gran bote, parecía un bote de Buick hasta nuestra casa. Le dije, "Mira, es muy tarde para hacerlo, pero yo puedo arreglar tu alternador, ¿por qué no te quedas la noche?" Y buscamos una para buscar piezas de autos mañana. Y era un Bautista, era un pastor Bautista, y yo gloria a Dios. Así que entramos en un estudio bíblico. No era pastor, solo estaba haciendo construcción y algunas cosas. Y le dije, ¿sabes? Vamos a hablar sobre este tema del infierno. Eres bautista y entramos en estudio bíblico. Empecé a compartir con él las escrituras. Y la Biblia dice que eres consumado, pereciendo, nunca serán más, no habrá dolor, devorado, hay cenizas, se consumen, ya no viven, ya no existen. Y se quedó en silencio. Y me dijo, hermano Doug, un hombre muy, muy buena gente, dijo: Yo he visto estos versículos. Y cuando lo lees de esa manera, es muy claro. Pero si yo le digo esto a mis miembros de iglesia, ellos no van a venir a la iglesia si piensan que el infierno no es para siempre. Y yo le dije, hermano, ¿tú me estás diciendo que ellos vienen por el seguro del fuego? Porque tienen miedo a perderse, a miedo a quemarse. Ahora, querer ir al cielo para no ir al infierno será bueno para empezar, pero si tu propósito es solamente dejar el infierno y porque tienes miedo al fuego... ¿O quieres ir a la iglesia porque amas al Señor? El, el amor tiene que ser el motivo. Pregunta nueve. ¿Será el se apagará alguna vez el fuego del infierno? Isaías 47, 14. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sientan. Se sienten. No quedará nada, dice aquí se consume todo ahora si hay un versículo que es claro es este hay gente que dice es cierto que los cuerpos se queman el cuerpo se consume y se destruye pero el alma se quema para siempre quizás han escuchado esto no es una tormenta física es su alma que está siendo atormentada pero no de lo que dijo Jesús en Mateo 12 28 no teman a aquellos que 10 28 no temas a los que matan el cuerpo mas el alma no puede matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué le pasa al individuo? Jesús dijo, el alma y el cuerpo destruido perecen a De, uh, cenizas. Considera su lugar y no estarán más. El diablo, la primera mentira del diablo es que no morirás verdaderamente. No verdaderamente no vas a morir. Vivirás para siempre, eres inmortal como yo. O tendrás el cielo para siempre, o tendrás el infierno para siempre, pero no morirás. Muchos pastores están repitiendo la mentira del diablo en las iglesias, que no morirán. La Biblia dice, el alma que pecare, Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Tenemos dos decisiones. Moisés cuando dijo que estuvo ante las ante las personas en Deuteronomio 31, me paro ante ti en este día. Ahí está la vida y el bien y las bendiciones y por este lado la maldad y la maldición y la muerte. ¿Escoge la vida? ¿Vida eterna o pereces eternamente? cenizas o oh, vida eterna. Esta idea de la tormenta eterna es una idea horrible, terrible. ¿Saben por qué me molesta? Es porque distorsiona el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Estaba en mi cueva, ahí estuve como un año y medio, allá yo les conté mi testimonio. Y un día, mientras yo estaba cocinando mi comida, mi gato vino con un ratón. Tenía un ratón que se llamaba extranjero, que apareció un día y vivió conmigo como por un año y después se desapareció un día. A él le gustaba agarrar las ratones ahí en el desierto, pero los, los gatos son sadísticos, le gusta jugar con su comida. Así que él tomaba este ratoncito y Tarea le hacía este ruido y lo miraba y lo soltaba un poquito y cuando se escapaba lo volvía a agarrar. Y lo soltaba y lo volvía y lo volvía a agarrar. ¿Cuántos han visto un gato hacer esto? Y, y yo estoy viendo y diciendo: Me sentí triste por el, ra, por el ratoncito. Eran, eran bonitos, ¿verdad? Le llaman eh, can, eh, cangurú, ratones de canguro porque brincan. Son, son bonitos y juegan. No son como los ratones feos, ¿verdad? Son tiernos. Y la pobre cosa, estoy. Estoy a favor del ratón ahora. Y mi gato está haciendo su juego. Y en esta confusión y desesperación, el ratón sal soltó y brincó sin darse cuenta en el fuego. Y miren ustedes cómo hicieron. Ay, oye, ay bendito el ratón, pobrecito. Ese ratoncito era terrible. ¿Verdad? No podía hacer nada. Y hubo un tiempo que chilló, pero murió. Y yo, qué terrible. Y ustedes están mirando ay, la angustia por ese ratón que, que se quemó. Por 10 segundos se quemó y murió. Tú no quisieras hacer eso un ratón. Y sin embargo, Dios, la gente piensa que Dios lo va a hacer a sus hijos desobedientes por el resto de la eternidad. Esto es una doctrina terrible. Distorsiona la verdad de Dios. Espero que lo haya puesto. Eso era Mateo 10, 28. Te doy una historia. Yo estaba una vez pasando en el bosque. El año pasado. Desde mi casa vi una, un relámpago caer en agosto sobre el bosque que estaba a distancia y vimos un poco de humo salir. Y yo estaba con un amigo. Cuatro días después tuve que conducir por todo ese bosque para llegar a la carretera. Y es como 30-40 millas de tierra. Y decidí irme de noche. Bueno. Estoy a tres cuartos del camino. Estoy allá en las montañas arriba. Yo he conducido eso frecuentemente sin ver otro carro. Y del de momento cuando iba dando la vuelta, vi en el, la montaña un fuego quemándose. El relámpago cayó y el fuego se había expandido. Y dice, bueno, para allá no es que voy, pero, ¡uy! Qué raro. Y seguí conduciendo y luego llegué y vi los árboles estaban eh, resplandecientes con naranjado. Y yo dije, yo espero que esto no sea lo que yo pienso, porque es un camino largo para regresar. Horas. Y cuando di la vuelta, había un fuego al frente. Y terminó siendo el fuego más grande en la historia de California. Y yo estaba ahí, y no hay nadie ahí, nadie bloqueando la carretera, nadie peleando el fuego. Estaban en otra parte peleando los fuegos. Y yo pensé, me pregunto cuán lejos estoy. La carretera está cerca, solo está el fuego a derecha. Primero estaba a mano derecha de la carretera y dije quizás puedo pasarlo. Así que empecé a seguir conduciendo. Luego vi que estaba ahora en el lado izquierdo, pero la el camino estaba claro y dije ah, yo no quiero virar, quizás voy a ir un poquito más. Y esto es una foto que, to que tomé de mi carro. Y tú dirás no, qué, qué tonto eres. Oh, mi, esposa, mi esposa, si mi esposa hubiera estado conmigo, hubiera virado. Así que de momento el humo empezó a oscurecer el camino y yo dije, esto es muy, muy menso de mi parte. Un árbol puede caer, puede ser que me, me tape el camino. Yo no quiero morir. Yo no quiero quemar. No vale la pena. Detesto conducir dos horas más. Es mejor que morir. Así que tuve que virar. Y cuando llegué me paré y saqué un video, no te lo voy a enseñar ahora. Ese fuego estábamos ahí cuando vimos que comenzó y quemó por un mes, fue en agosto. Y también vimos, también eh, vi cuando por fin, un mes después, lo terminaron. 60 millas de ancho ese fuego. Tremendo. Pero aquí en California se nos está dando una, una idea de lo que va a pasar en los tiempos finales. Pregunta 11. ¿Para quién se encenderá el fuego del infierno? Dios dijo, voy a empezar el fuego para quemar a los malos solamente. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién principalmente? Para el diablo y sus ángeles. El Señor no quiere que nadie sea perdido, pero no tiene decisión porque son aquellos que deciden seguir al diablo, van a seguirlo en su camino. Y pueden leer en la parábola donde Dios separa a las, a las ovejas de los cabritos. Otra historia rápida, hace años atrás. Allá en las montañas teníamos una cabina y no una cabaña y no teníamos eh, sistema sol solar, eh, sistema satélite. Entonces solo teníamos radio y escuchábamos la radio, radio cristiana, tenían buena buena programación. No había internet en aquel tiempo tampoco. Así que estamos escuchando la radio. Y él, una vez vino alguien en la radio. Y se ponía a contestar preguntas. Y algunas pre contestaciones eran buenas y otras no tantas. Y aunque yo solo. En ese tiempo yo vendía madera. Esto fue como 40 años atrás. Yo estaba. Me gustaba estudiar la Biblia. Y estaba escuchando un día. Y esta madre llamó. Y le dijo: Bienvenidos al foro abierto. Puedes hacer tu pregunta. Y ella dijo: Mi hijo murió ayer. En un accidente de carro, no hizo ninguna profesión de ser cristiano, le pegó un árbol y murió instantáneamente. Yo tengo que saber: ¿él está en el infierno ahora mismo? Y el moderador del programa trató de evadirla, pero ella dijo: No, 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 dime la verdad. Él no era cristiano, yo tengo que saber si él se está quemando en el, en el infierno ahora mismo. Por fin dijo: Bueno, de acuerdo a la Biblia, si una persona decide, se pierde pero, eh, sin darle su vida al Señor, solo hay una opción: van a estar quemándose en el infierno. Ya escuché los, los gritos de, eh, ocurriendo. Cuando la mujer escuchó eso, escuché cómo se, se atragantó y enganchó el teléfono. Y me molesté tanto esa, esa señora. Imagínate caminar la tierra pensando que por el resto de tu vida uno de tus hijos van a ser torturados por siempre. Mira la gente cómo se vuelve loca cuando algún hijo se, lo, es secuestrado y lo están tormentando. Es una, es una sensación horrible, tiene que ser lo peor. Luego vino otra llamada inmediatamente y este estudiante de la universidad le preguntó, quiero creer en Dios y quiero, creo a Jesús. Pero no sé cómo Dios o Jesús puede hacer estas criaturas que hizo, que ya están predispuestos al, a la desobediencia y cuando hacen lo que ya se les estaban predispuesto a hacer y esta vida corta que tú lo tormentes por toda la eternidad no hay amor, no hay justicia. No sé cómo puedes amar a un Dios así. Y él le dijo: Bueno, no sé cómo cuestionar a Dios. El pecado es terrible. Así que Dios, así es que Dios lo hace. Yo estoy ansioso, ya estoy molesto, estoy gritando la radio. Es un programa de una hora. Yo no tenía teléfono, no había celular, pero había un vecino a 12 millas con un teléfono. Me monté en el carro y yo conduje como un loco por 12 millas a la casa del doctor Simpson y entré corriendo y le dije, tengo que usar tu teléfono. Y oré que yo pudiera entrar a ese programa. Llamé a la estación de radio. Siempre están bien ocupados. Nunca están cortos. Llamé a la estación de radio. Estaba ocupado. Llamé otra vez. Y recogieron. Cogieron la llamada. Y dijeron, ok, has llegado al foro abierto. Espera tu momento. Y vas a oír el moderador cuando es tu oportunidad. Y mi corazón brincó y brincó, brincó. Yo no sabía lo que iba a decir. Entonces, por fin, dijo, bienvenidos al foro abierto. ¿Cuál es tu pregunta? yo le dije soy cristiano soy un y creo que la biblia es claro que cuando una persona muere perdida que no van al infierno porque la biblia dice que se mantienen en la tumba y están en la tumba hasta el día del juicio y la resurrección es el futuro y él me interrumpió y me empezó a cambiar, a tratar de cambiar. Yo le dije, también creo que el infierno no se quema para siempre. La Biblia dice que los, pe los perversos son consumados, destruidos, devorados, perecen, desaparecen, no serán más. No habrá más dolor. Y le di versículo tras versículo tras versículos. Y esta señora donde yo estaba tenía radio y yo escuchaba que ya no me pusieron en la radio. Había puesto mute y me quitó, pero mucho pasó. Ahí habían 20 minutos y él no tomó otra llamada. Él trató de pasar los últimos 20 minutos justificando eh, su infierno a la luz de lo que yo había dicho. Regresé a mi casa orando. Yo estaba orando, ojalá que esa madre y ese joven escuchó. Y le dije, Señor, yo quisiera tener un programa de radio donde yo pudiera decirle a la gente la verdad. Y saben qué? Por los últimos 28 años, 26 años, tenemos ese programa cada domingo en la noche con el pastor Ross y yo. Y es tan divertido escuchar el, re el reconocimiento y la apreciación que la gente tiene para la verdad bíblica clara. Porque hay muchas doctrinas de demonios. Esta idea de que Dios tortura a los pecadores por la eternidad, por un... Una vida corta de pecado es una doctrina del demonio. Eso viene de la mitología griega del dios Plutón que estaba a cargo de Hades y eso entró en el cristianismo y desanima a tanta gente. ¿Cómo se refiere la Biblia a la destrucción de los malvados por parte de Dios? Dice que Dios se goza en destruir a los malvados porque el Señor se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación. Su extraña operación. Dios quiere dar vida. Dios hace todo. Dios creó el paraíso. Todo era bueno, bueno. y Dios quiere bendecir, quiere salvar, quiere darnos gozo, quiere darnos una vida abundante. Así que cuando Él destruye porque es justo, es raro para Él. Él no quiere hacerlo. Él no le hacerlo. Y no lo va a hacer para la eternidad. Solamente en este momento. No, me acuerdo una vez estaba subiendo eh, a los montes con los niños y vimos un venado herido. Era de noche y no estaba herido. Era un perro eh, que tenía un bebé pequeño. Yo pensaba que era un, un venado bebé y era un perro. Y salí y pero me huyó. Llamé a, y me salió. Estaba, tenía miedo. Mi hijo Mikea dijo: Déjame tratar, papá. Así que él salió y se puso en sus en su manos y su, en sus rodillas y empezó a hacer sonido. Y el perro, cuando lo vio, vino y lo agarró. Lo puso en el carro, le llamamos príncipe. Tuvimos varios años, era el perro de la familia. Buen perro, un pastor alemán. Ella vivía allá con nosotros. Tenía una vida de, de gozo, tenía comida, tenía agua en la, cientos de acres para correr. Tenía una vida, una gran vida. Después de años se puso viejo y terminó, le dio esta, esta enfermedad que le da a los pastores alemanes en, la, en las caderas: no podía caminar, después estaba arrastrando sus pies, no había mucho que podían hacer. Por fin entonces un día, Miquel dijo, no quiero ver a príncipe sufrir más. Y le dijo, yo lo daré papá, era el más grande de los varones. Tomó a príncipe y lo sacó. Hizo algo que no es placentero, no porque no amaba el perro, sino porque lo amaba. Y cuando Dios está tratando con los perversos, no es venganza para torturar a la gente. Yo soy Dios y te voy a mostrar cuánto te odio y torturarte en la eternidad. El, el castigo de los perversos es una obra extraña. No se complace Dios en eso. Próxima pregunta. ¿No indica la frase bíblica fuego inextinguible que el fuego nunca se apaga? Ahora vamos a tocar algunas de las preguntas que la gente tiene. ¿Será que el fuego nunca se apaga? Vamos a tocar estas preguntas. Mateo 3:12. Él limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la, no, ¿qué quemará? Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Te voy a dar otro versículo. Jeremías 17:27. Pero si no me oyeres para santificar el sábado, el día de reposo, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén, en el día de reposo, yo haré descender fuego de sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Da una pregunta. ¿Qué dice qué significa cuando dice que no se apagará, que no se puede extinguir? Eso es un verbo, significa extinguir. Déjame darle una demostración. Quizás lo tienen en la pantalla. Para algunos será lejos. Esto es una fósforos, una caja. Esto ya no se consigue raro ver fósforos hoy en día. Miren esto. Y tengo una un fósforo. Tengo que tener cuidado aquí. Ok, miren esto. No hay ningún bombero cerca. Ahora noten esto. esto es una. Yo voy a hacer lo mejor que yo pueda para que no se apague. Pero esta fósforo se va a apagar con fuego. No te se está quemando, se me está acercando. Uh, está caliente. Ay, me arde. ¿No lo voy a apagar? ¿No me puedes hacer apagarla? Yo no voy a hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Yo apagué el fuego? No, ¿Es, ¿hay algún bombero en el, en el infierno que apaga el fuego? No, el fuego hará lo que hace el fuego, que es consume y destruye. Nadie lo va a apagar. Cuando algo agarra fuego en la ciudad, en un lugar, envían al bombero. ¿Habrá alguien que pueda hacer eso en el lago de fuego? Vamos a enderezar esos temas, me, me confundí ahí. Pueden leer ahí en Marcos 9, 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo. Ahora, ¿está claro que Jesús está ilustrando algo aquí? ¿Habrá alguien en el cielo con un ojo, o una mano, o un pie? No. Saca tu ojo. Es mejor entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay cuatro palabras que utilizan para el infierno. Debía haberlo dicho al principio. Tienes la palabra Sheol. Qué significa infierno, una palabra hebrea que significa el sepulcro. Eso es lo que significa. Luego tienes Hades. Hades viene de la mitología griega, el lugar de los muertos, donde Plutón era el jefe. Recuerden, todos los judíos entendían la mitología griega entendieron lo que era la hades para los griegos. Así que una palabra griega para los muertos. Sepulcro también. Luego tiene Geena. Geena era un valle fuera de Jerusalén. Era el vertedero. Todavía está ahí, ¿verdad? No puedes construir ahí. Y típicamente llevaban ahí en la basura y lo echaban ahí en el valle de Inón. Y se que mantenía quemando. Ahí estaban los, gus los gusanos, estaban ahí. Los cadáveres, ¿verdad? En este depósito de, de basura. Eso es lo que Jesús dijo cuando habla del Gehenna. Nadie apagaba el fuego de Gehenna. Querían que ese depósito de basura se mantuviera encendido para, para destruir la basura y los cadáveres. Pregunta número 14. ¿No dice la frase fuego eterno significa interminable? Vamos a ver. Judas. 1.7. Como Sodoma y Gomorra fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. El resultado del fuego de Sodoma y Gomorra son eternos. ¿Todavía se están quemando? No estarán ahí. Yo tengo una, una mesa de madera y lo pongo a fuego y no apago el fuego. Ese, esa mesa va a ser consumida. Fue quemado con el fuego y será construido y para siempre. Los resultados del fuego eterno son para siempre, pero no el fuego se mantiene. ¿Alguien cree de verdad de la parábola de Rico y de Lázaro, que es literal, que Abraham y los salvos están en la ciudad de Dios y van a estar mirando sobre la ciudad a un abismo donde estarán los perdidos quemándose y torturados por siempre? Eso es una parábola. Alguien envíame esa pregunta y yo se las contesto mañana. Ven esa parábola algunos y en una lista de parábolas en ese, en ese libro y lo toman literal como si los del cielo y la, el infierno estarían hablando. No, Sodoma y Gomorra son los ejemplos. Me acuerdo hace unos años atrás, estaba en Naples, estaba viviendo en un bote en Italia y fui al Monte Vesubio y en el Monte del Monte Vesubio donde había un volcán activo estaban las ruinas de Pompeii, de Pompeya se dubieron en 70 A.D. en 79 A.D. y dicen que algunos de los soldados que estaban ayudando a destruir a Jerusalén en el 70 habían sido eh, de, ya se habían retirado y estaban de vacaciones viviendo una vida de lujo allá en Pompeya. ¿Verdad? Tuvieron varios terremotos, la gente no, no tomaron la alerta, Vesubio explotó, algunos salieron que estaban por cerca de la costa, pero la mayoría perecieron ahí mismo en ese momento. De hecho, fueron congelados en su posición, ¿verdad? Ese, esa nube de vapor. Los, cons los consumió y ahí están todavía. Y esto era lo que pasó en Sodoma y Gomorra y esto será lo que vendrá en el día final. Jesús dijo en el momento que tú no creas vendrá el hijo de Dios y los perdidos son destruidos con la gloria de su resplandor. Así que algunos son destruidos cuando Cristo venga, luego hay una resurrección y luego serán echados al lago de fuego, una segunda vez serán destruidos. ¿Verdad? Y serán frito dos veces. Apocalipsis Pregunta 15. Cuando Apocalipsis 20.10 dice que los impíos serán atormados por los siglos de los siglos, ¿no indica eso un tiempo interminable? Deja que la Biblia se interprete, por favor. Noten lo que dice este versículo. Jonás 2.6. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el, en, el, en el pez? Y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Y yo pensaba antes, quizás se sintió para siempre para Jonás. No estaba Jonás en el menú, pero quizás habían aperitivos ahí. Había algas y, y pe otros peces co corrompiéndose y pulpos y quién sabe lo que había. Qué, qué terrible el horror tres días. No había un reloj para ver cuánto tiempo había pasado. Se sintió como para siempre, como una eternidad. Ahora piensa esto. Para los perdidos que saben que no tienen vida eterna, su último pensamiento será el pensamiento eterno. Que se perdieron la eternidad. Leen en Apocalipsis 14, 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Estos son los versículos que utilizan. ¿Qué significa la expresión por los siglos de los siglos? Yo me acuerdo cuando viajaba en Texas, cada 10 millas había un depósito de basura. Era en la parte oeste. Y veías que mantenían los depósitos de basura que, quemándose los quemaban en estos en estos envases y a veces seguía quemándose y el fuego seguía subiendo y subiendo si el humo el humo subía y subía hasta que no se veía más alguna vez has visto wow yo no lo he visto por una eternidad en una eternidad es literal o es es figurado es hipérbole Así que hay que ver el contexto. ¿Qué significa por los siglos de los siglos? Significa. Deja que la Biblia lo explique. Miren Éxodo 21, 6. Y un sirviente será su siervo después de seis años, donde el séptimo podía ser liberado. Podía pasar por un ritual, y la Biblia dice, estará con su siervo y le servirá para siempre. Para siempre significa hasta que se muera. No dice que estará en el cielo todavía sirviéndolo, ni ahora no lo está haciendo. Ya murió. Samuel, 1 Samuel 1.22, cuando su mamá lo trajo al templo, al servirlo en el templo, y se quede allá para siempre. Pregunta: ¿Samuel está todavía ahí? No, eso significa que mientras esté vivo, están conmigo. Noten también en 1 Samuel 1:28, dice cuánto tiempo es para siempre, todos los días que, que, que viva. La gente que son echados en el lago de fuego son castigados en tiempo variedad por la maldad de sus pecados, pero eventualmente serán destruidos, no habrá ceniza ni estopa ceniza, pasarás por el Jerusalén y dice, y los muertos serán ceniza bajo tus pies, Malaquías 4. Por los siglos de los siglos es una expresión bíblica que significa hasta el fin de los tiempos, no necesariamente un tiempo infinito e interminable. Amén. Después de que el pecado y los pecadores se han destruido, ¿qué hará Jesús para su pueblo? Qué mensaje bonito. Sin embargo, nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Pero ¿Los pecadores son inmortalizados? No. ¿Dios le da inmortalidad al diablo? No. ¿No estarías preocupado que se pudiera escapar? Siempre increíble que ponen el, el, el chapo, el, el gran narcotraficante, recuerdan que hizo un túnel un de una milla desde su cárcel justo en su cuarto para que él pudiera escapar de una cárcel mexicana allá. En México, eso fue increíble. ¿Y si el diablo se escapa? Estará suelto nuevamente. No, familia. Satanás será destruido. Los pecadores serán destruidos. Noten lo que dice Apocalipsis 21: 4. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. ¿Cuánta muerte? Ninguna muerte. Ni habrá llanto, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Cómo puede Dios decir que todo está hecho nuevo? Lo, eso ha pasado. Si todo está hecho nuevo, si hay pecadores inmortales, ¿cómo dice que no habrá más sufrimiento si tienes este lugar en el, en el supuestamente donde hay billones de personas? Saben que hay más personas perdidos que salvados. Ancho es el camino de la perdición, estrecho es el camino de la salvación y poco lo que lo encuentran. La idea que Dios va a tomar a la mayoría de la raza humana y ponerlos en, una, en, una, en un lugar de tortura por toda la eternidad gritando de agonía y Dios dice, no más dolor. No, será un universo nuevo, puro, sin sufrimiento. Número 17. ¿Volverá a surgir el problema del pecado? En la que dice Nahum, Versículo 9. No se levantará dos veces la tribulación. La gente han, han pensado, cuando lleguemos a la eternidad, ¿qué va a evitar que esto ocurra de nuevo? Recuerden cuando Cristo levantó todavía tenía las cicatrices. ¿Vamos a olvidar lo que Él hizo por nosotros? ¿Vamos a olvidar el dolor? Que el dolor que le costó a Jesús. Jesús murió por el, en, por nosotros en el pecado, en la cruz para salvarnos del pecado, del dolor, del sufrimiento. ¿Algún padre quiere que sus hijos sufran? Eternamente Jesús nos quiso salvar de ese dolor. Y cuando vemos esas cicatrices, eso es una garantía de que nadie querrá volver a experimentar con el pecado. El amor nos mantendrá a flote. Isaías 65, 17. Porque aquí que yo hago nuevos cielos y nueva tierra, de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. No significa que vamos a olvidar lo bueno, sino que los recuerdos dolorosos se irán disipando en la eternidad. Pregunta 18. ¿Qué pregunta penetrante hace Job? Ese hombre justo dijo, ¿será el hombre más justo que Dios? Creo que les he ilustrado, quizás no hay nadie aquí en este momento. Espero que no. Que si tenías un perro que era un perro malo, tú lo pateas y lo castigas por el resto de la eternidad. Porque hizo un reguero, porque dañó tu ropa, por eso. Mira cuán pacientes somos con nuestros mascotas. Alguna gente tiene mascotas que dominan su vida. Amén. Lo traes y destruye todo, destruye muerte, y creemos que es la cosa más linda. No haríamos eso con un perro. Y sin embargo, pensamos que Dios va a hacerlo con sus hijos desobedientes. Dios Job dice, ¿será que un hombre más justo que Dios? Dios es más amante y más misericordioso. No me malentiendan, hay castigo, hay una penalidad. ¿Verdad? Hay fuego. Pero la diferencia del fuego y, y que representan otros es que es una tortura eterna. El fuego que nosotros estamos enseñando es un fuego, es un lago de fuego, pero es para destruir y consumir, no para torturar. Dios es bueno, Dios es justo, Dios le va a poner fin al pecado, ya no existirá más. Más que nada, Jesús quiere que, que mueres con Él en su glorioso reino. Él ha construido una mansión para ti y anhela que vivas con ella decides ahora aceptar su oferta yo quiero invitar a john para que cante y a kelly para que para que toque y voy a tener una oración contigo antes de terminar para que puedas venir a estudiar estas cosas por ti mismo mira las escrituras y mira las buenas nuevas que dios tiene sobre su carácter Than day, and by faith we can see it afar. For the father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet. By and by, we shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Cuando aprendí esta verdad me liberó. Me liberó para amar a Dios. No solamente que Dios es un amante padre, sino es un juez justo, un rey justo, un creador benévolo, bueno. Y creo que hay mucha gente que han sido criados con una perspectiva de Dios de que él está molesto en el cielo y queriendo torturar a sus hijos desobedientes. Y yo espero que esto te dé un cuadro nuevo. ¿Crees que puedes amar a Dios? Amén. ¿Por qué no oramos? Y cuando termine de orar, vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el coro que cantó John. Padre de los cielos, te damos gracias por tu bondad por tu verdad en la tu palabra que eres un Dios amante misericordioso y especialmente Padre te pido por aquellos que quizás están luchando con estos principios y estas verdades bíblicas que puedan venir a conocer y entender que la manera como tú tratas a los perdidos y a los perversos es en justicia y pero con amor y pido que estés con nosotros yo sé que todo Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados y sabemos que tú lo puedes hacer bendice a cada uno de nosotros que podamos tener un nuevo comienzo Pienso en Cristo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie de, de, juntos? Quizás lo podemos hacer. Ya ustedes deben saber esta canción. En Amigos, por eso estamos haciendo estas reuniones. Queremos ver a gente en el reino. ¿Cuándo es nuestra próxima reunión? Esta noche. Y tenemos otra mañana en la noche. Esta noche vamos a hablar sobre el, el calabozo del diablo. Vamos a hablar del milenio. Y luego el martes y miércoles regresamos hasta noviembre 13. Pueden traer a sus amigos. Que el Señor los bendiga. Esperamos verlo entonces.